Bombi Olimpiadas. ¡Chispa! ¡Yo también quiero ir a las Olimpiadas! ¡Ten calma, amigo! ¿Podemos tener nuestra Olimpiada anual mientras Bonnie y Billy no están? ¡Ay! ¡Yo gané la medalla de oro la última vez en el evento de alboroto festivo! ¡Ay! ¡Érase una vez! ¡Yo gané la medalla de oro en contar cuentos! Yo no tengo nada más que una bolsita llena de relleno. Y ustedes, bombitas, prepárense a perder, porque este año ni el polvo me van a ver. Me gusta tu estilo, pequeñín. ¿Qué estamos esperando? Vamos a marcar la ruta de la ruta. Oficiales de la Bombi Olimpiada que garantizan que no te congeles. Esta tina tamaño Bombi Olímpico para natación se ve maravillosa. Bueno, yo diría que casi maravillosa. Esto mantendrá a nuestros nadadores en competencia. ¡Déjala correr! ¿Seguro? Que si fue como Jack Frost y dio la salida. ¡Que empiecen los juegos! ¿Dónde dejé mi antorcha? El primer evento será el tiro de bala. Levanten su fruta y aviéntenla lo más lejos que puedan. No hay tiempo para lamentarse por un manojo de espinacas. Cómanse al menos un jitomate y aliméntense para la competencia de salto. Ay, ¿nunca sentiste cómo se te zafaba la cabeza? Ay. Tan desgraciada. Esos pegajosos tomates me dejaron colorada la cara. Nuestros dos ganadores son PC y Fiesta. Ay, por favor, Borlita, déjanos solos, ¿sí? Bueno, vamos, apresúrense, niños. Yo quiero escuchar sus risas y ver sus caras sonrientes. ¡Vamos, dense prisa! Así está mejor. Y hasta el final, sin ser lo último, la bombita más pequeña. El roedor más pequeño del oeste. ¿Alguien quiere pastel de calabaza? Todos los eventos de campo abierto y de exterior se cancelan ya que se avecina una tormenta. Yo no veo que venga ningún aguacero.
Yo te los advertí. El último para los juegos de invierno. ¡Bombitas! ¡Bombitas a sus trineos! ¡Cómanse mi nieve! ¡Ay, no! ¡Odio la nieve! ¡Olga, Sani, Comelona, son los ganadores! ¡Otra vez se llevan la delantera! ¡Nunca ganaré una carrera! ¡Prepárense para el evento de patinaje artístico! ¡No te preocupes! ¡Prueba este hielo ciclo! ¡Tómalo! ¿Hielo ciclo? ¡Patinadores en sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Atención! Todas las bombitas reportarse al pequeño salón de bombitas para los eventos de natación y buceo. ¡El último de hielo a la hielera! ¡Ya sé! ¡Y el último en llegar es un oso polar! ¡Todas las bombitas en sus marcas! ¿En dónde está Pedacito? ¿Sí? ¡Yo no sé dónde está! ¡No lo sé! ¡De todas formas, listos! ¡Fuera! ¡Pipas! No pensé que un poco de gelatina de fresa pudiera detenernos. ¿Gelatina de fresa? ¡Pipas, la familia! ¡Estamos atorados aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No se preocupen por la gelatina! ¡En un 2x3 yo la derretiré en la tina! Ustedes limpien la tina y quítense ese batidillo. Confíen en Pedacito que recogerá todo en un minutillo. ¡Sorpresa! ¿Una medalla de oro tener? ¿Pero cómo pudo ser? Por esfuerzos por encima y más allá del deber. El evento más importante de todos. La limpieza de la casa sobrepasa todos los premios. ¡Sí! ¡Sí! Recuerden, no importa tanto ser el mejor en cuanto termines bien tu labor. Bombitas en la tienda. ¿No es que si
te cambiará tus nuevos zapatos para correr? Claro, pero sería mejor si los zapatos crecieran, tanto como los pies. ¡Caracoles, mira! Debe haber venta especial de pelotas de ping-pong. Podríamos usar unas cuantas pelotas. Compremos algunas. Mamá dijo que solo cambiáramos tus zapatos de carreras, que no compráramos nada más. ¿Codicioso? ¿Codicioso? Tú eres la que siempre quiere todo. No es cierto. Así es. No es cierto. ¡Ah, son maravillosos! ¡Yo los quiero! Ya lo dije. Ambiciosa. Oigan, ¿quieren intentar adivinar, niños? El que se acerque más al número de pelotas de ping-pong que hay en la ventana gana un buen premio. Lo intentaremos, señor Grandstand. Mientras lo hacemos, ¿podría cambiarme estos zapatos de carreras por un número más grande? Sí, creo que los tengo en la bodega. Ahora regreso. Oiga, señor Grandstand, usted conserva su tienda realmente limpia y aseada. Gracias, el mantener todo realmente ordenado es importante para mí. ¿Cuántas pelotas de ping-pong calculas que pueda haber, Billy? 29 y media. ¿Escuchaste lo mismo que yo? ¡Qué bien! ¡Una tienda de deporte! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya es hora de festejar! ¡Y busquemos una pelota para jugar! ¡Ay, ay! ¡Ball! ¡Fútbol! ¡Bola! ¡Juguemos! ¿Alguien juega tenis? ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Esto nos da oportunidad de tener una boca de alegría deportiva! ¡Este es el paraíso soñado para bombitas! ¡Otra vez no! ¡Observe todo el mundo! ¡Vean esto! ¡Es la mejor forma de anotar! También debe haber una manera de anotar con esto, pero ¿qué es? ¡Es un ejercitador para pecho! ¡Se tira de él así! ¿Entiendes? ¡Es para el pecho! ¡Qué agradable sensación! ¡Me siento como si volara! Oye, ¿para qué es esto? ¡Regresa las pelotas de golf! ¡Observa! ¿Qué demás llevas la cuenta de cuántas pelotas le metes? ¡Déjame probar! ¡Déjame probar! ¡Por favor! ¡Ay, este es fantástico! ¡Ay, ay, ay! Cuando ve mi cuarto todo desordenado. Está un poco desorganizado. Oye, adivinanza, pon esta pelota de fútbol en su lugar. La tengo, la tengo.
Paz, gracias. Pero no estoy tan seguro de quererla. Aquí está el zapato de tu tamaño, Billy. ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¿Qué vamos a hacer? No, no, ese es un zapato de dama. ¿Cómo pude equivocarme? Estuvo cerca. Está bien, Bombitas. Hay que empezar a ordenar todo esto. Yo creo que ya está todo muy bien ordenado. Oigan, ¿saben? Esto podría ser muy divertido. Sí, y un buen ejercicio. ¡Todos a la carga! Les apuesto que mi Robin Hood era tan bueno. Oigan, ¿qué creen que soy? ¿Un trapo viejo? Y apenas justo a tiempo. ¿Cómo suponen que un puño de Bombitas podíamos quedarles mal? Supongo que el señor Granston nos va a echar de aquí. ¡Ah, sí! ¡Deprisa! ¡Traigan esa máquina regresadora de bolas! ¡Aquí está! ¡Arrojen todas esas bolas de pinball, amigos! ¡Y las regresaremos! Estos estarán bien. ¿Ya han adivinado cuántas pelotas de ping-pong hay? Parecen como un millón. Realmente no podría decirlo. ¡Ay, pero qué barbaridad del contador del aparato regresador! Yo tampoco podría adivinar, señor Granston. Son 497 pelotas de ping-pong. Pero tal vez sean 497 pelotas. ¡No! ¡Había una pelota de golf entre las otras! ¿Cómo dijiste? Dice que hay 496 pelotas exactamente, señor Bronson. ¡Increíble! ¡Son esas exactamente! ¡Tú has ganado el premio! ¡Wow! No podría tomarlo. No sería justo. ¡Claro que sí lo es! Ya estoy cansado de este concurso. Las pelotas se caen y ya me cansé de recogerlas. Pero es que yo no adiviné realmente. Anda, vamos, vamos. Lo hiciste. Tengo cosas que hacer. ¿Cómo es posible que tú ganaras el premio? Ahí va. ¿Lo ves? Eres un ambicioso. ¿Yo? ¿Ambicioso? No iré caminando a casa contigo. Y eso es lo que crees. Yo sé que no lo harás, porque no iré caminando. Iré patinando. Y ahora, Billy, esto es para ti, tu premio. ¡Chispas! Gracias, señor Cronston. Yo te ganaré la carrera, ambiciosa. ¡No es así! ¿Sí?